Invitamos al escenario a Marcos Galperín. Él es presidente, CEO y fundador de Mercado Libre, vicepresidente de Endeavor Argentina, una organización sin fines de lucro, focalizada en transformar las economías de mercados emergentes, identificando y apoyando a emprendedores de alto impacto. En noviembre del 2010, la revista Fortune lo incluyó en el ranking de los 40 empresarios más exitosos menores de 40 años y en el 2012 obtuvo el galardón al Emprendedor del Año en Argentina. Bienvenido. Hola, buenos días. Es un placer estar acá dando esta charla en el Congreso. Muchas gracias por la invitación. Mi charla trata, y todo el panel este, acerca del cambio. Así que quería empezar mencionando algunos puntos que me parece son importantes cuando estamos pensando en introducir cambios. Estábamos recién escuchando lo que se viene con la impresión 3D, 4D muchos cambios a, a partir de nuevas tecnologías. Y yo muchas veces estoy dialogando con emprendedores que están buscando implementar estas tecnologías para lograr cambiar las cosas. Y uno de los puntos más importantes es, antes de pensar en... Cambiar las cosas a partir de la tecnología es entender qué problema estamos buscando solucionar, ¿no? Porque estas tecnologías son muy poderosas, como acabamos de escuchar en la charla de impresiones 3D y 4D, pero tenemos que pensar cómo hacemos para que estas tecnologías realmente resuelvan problemas de la gente que nos permita a todos vivir mejor y tener una mejor sociedad. Muchas veces estamos pensando en la tecnología per se. Y creo que es importante entender que esa tecnología la tenemos que aplicar para solucionar problemas reales de todos los días y lograr así mejorar nuestras vidas y nuestras sociedades. Implementar el cambio es realmente difícil y complejo. Y si ese cambio va a cambiar la vida de, de un grupo de personas, una ciudad, un país o un continente, es todavía mucho más difícil y complejo. Para esto es súper importante, y este es el otro punto que quería recalcar, armar muy buenos equipos, equipos idealmente diversos, de gente que nos complemente, no solamente de amigos que refuercen nuestra forma de ver las cosas y la tecnología, sino muchas veces al contrario, de gente que tenga distintas formas de ver eh, los procesos del cambio, porque eso nos va a permitir tener una estrategia que resista los problemas del cambio, resista los fracasos que muchas veces vamos a enfrentar cuando intentemos cambiar las cosas. Porque el cambio es difícil y necesitamos armar un equipo que nos permita tomar riesgos. Mucha gente muchas veces también estoy hablando con emprendedores que tienen unos proyectos muy buenos, muy interesantes, pero yo los, li, los leo o, o miro las presentaciones de esos proyectos y parecería ser que no hay riesgos, que todo lo que van a hacer va a funcionar perfecto. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en 20 años de estar tratando de cambiar la vida de las personas en América Latina, y ahora vamos a estar hablando un poco de eso, es que si uno no toma riesgos, uno no se anima a hacer las cosas de una manera distinta a cómo se venían haciendo antes, es muy difícil ser exitoso en cambiar las cosas eh, y ese proceso está lleno de fracasos, con lo cual hay que tener un equipo de gente que nos apoye, un equipo de gente que tenga visiones distintas a las nuestras, un equipo diverso, pero también eh, un equipo que nos permita tomar riesgos y superar el fracaso que va a ser... Eh, seguramente parte de este camino. Eh... Para poder superar estos fracasos y para poder tomar riesgos, es muy importante estar enfocado en el largo plazo. También muchas veces, cuando hablo con emprendedores, veo que el enfoque tiende a ser más utilitario y más de corto plazo. Este, si realmente queremos hacer un cambio que mejore la vida, de las sociedades y que cambie los paradigmas en los que venimos operando hasta ahora, tenemos que saber que vamos a tener que tomar riesgos, que vamos a fracasar muchas veces y que vamos a tener que ser perseverantes y consistentes y pensar en el largo plazo. Nosotros vamos 20 años desde que lanzamos Mercado Libre y realmente sentimos que estamos recién empezando, que todo lo que nos queda por delante es muchísimo más de lo que hemos hecho, que recién ahora estamos empezando a ver cómo estos cambios que hemos implementado hace 20 años o que hemos empezado a implementar hace 20 años están empezando a tener un impacto en la vida real de las personas. En nuestro caso, y ahora pasando un poco a la historia de, de los cambios que nosotros hemos hecho, nos basamos en, el, en la tecnología del Internet. Para nosotros el Internet sigue siendo una de las cosas más maravillosas que ha sucedido en los 4.000 millones de años desde que empezó la Tierra. Es por primera vez en la historia que estamos los, las 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, todos conectados con todos en forma gratuita, automática e inmediata. Eso tiene un poder que cuesta mucho a nosotros, a nuestros cerebros, interpretar, pero que nos permite hacer prácticamente todas las cosas que hemos hecho hasta ahora de una manera muy distinta y mucho más eficiente. Eh, en nuestro caso nos enfocamos en cambiar y lo que nosotros llamamos democratizar el comercio. Cuando yo estaba haciendo el posgrado en la Universidad de Stanford hace 20 años y pensé en utilizar esta tecnología de Internet para democratizar el comercio, hice una encuesta con 20 compañeros latinoamericanos. Recién empezaban a existir algunas plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos y en Japón. Y todos, el 100% de los 20 latinoamericanos que estudiaban conmigo en Stanford me dijeron que nunca iba a funcionar una plataforma como la nuestra en América Latina, porque los latinoamericanos no confiamos y nunca un latinoamericano le iba a comprar a otro un producto que no vio y no tocó a una persona que no conocía. Yo estaba convencido que esto iba a funcionar y que la, la magia del Internet en nuestro caso es justamente esa capacidad de permitirle a alguien. Que tal vez no vive en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en San Pablo o en el Distrito Federal o en Bogotá, esa gente que vive un poco más alejada de los grandes centros urbanos, históricamente en Latinoamérica, no tenía capacidad de comprar los mismos productos que la gente que vivía en los grandes centros urbanos, lo cual muchas veces lleva a que la gente vaya a vivir a los grandes centros urbanos solamente para poder acceder a todos los productos y a los mejores precios. A partir del Internet, se hace una gran democratización, así como Google democratiza la información o Facebook y las redes sociales democratizan la capacidad de organizarnos y de difundir un mensaje. Nosotros pensamos que podíamos democratizar la capacidad de que cualquiera compre cualquier producto al mismo precio independientemente de dónde vive. Y lo mismo para aquel que quería vender. En América Latina, como en el resto del mundo, había unas pocas cadenas de retail que dominaban el comercio. No llegaban a todo el país, pero si alguien quería vender algo, lo tenía que hacer a través de estas cadenas, sino básicamente tenía que resignarse a venderlo en algún puesto en alguna, en alguna calle de la ciudad. El Internet le permite a los vendedores tener una plataforma que les permite llegar a todo un país, a todos los rincones de un país, de forma inmediata, compitiendo así los pequeños vendedores, los importadores, los artesanos con las grandes cadenas de distribución, con los grandes eh, fabricantes. Ahora está el 10-Year Challenge, no sé si lo vieron, este es el 20-Year Challenge, ese soy yo y mi equipo hace 20 años, así que eso éramos, éramos cuando empezábamos. Hoy, 20 años más tarde, pudimos comprobar que efectivamente... En América Latina, la gente se iba a animar a comprarle algo que no vio y no tocó a una persona que no conocían. Hoy tenemos esas cinco personas, éramos los que empezamos Mercado Libre, hoy somos 7.300 empleados en 19 países eh, con 8 operaciones. Y luego de 20 años de trabajo, el año pasado tuvimos 34 millones de personas comprando en nuestra plataforma. Se hacen 12 compras por segundo en Mercado Libre en este momento. Eh, hay 11 millones de personas que vendieron en nuestra plataforma el año pasado. Y tal vez el número más importante es que hay 600.000 personas que viven de vender en la plataforma. En momentos donde mucha gente está muy asustada que la inteligencia artificial nos va a dejar, y la tecnología nos va a dejar a todos sin empleos. Estos son 600.000 empleos que hace 20 años no existían, porque uno no podía vender algo a un país eh, fácilmente. Era, como les decía antes, muy, muy difícil, casi imposible. Igual, si bien hemos hecho muchísimo y como les decía antes también, creemos que esto realmente está recién empezando. Vamos a estar muy enfocados en los próximos 10 a 20 años en acelerar y mejorar muchísimo toda la logística a través de utilización de, de distintas tecnologías que han ido surgiendo eh, para poder entregar muchísimo más rápido y poder no solamente vender productos no perecederos, sino incluso tal vez incluso productos frescos en nuestra plataforma. Así que la, la, el desafío de la logística es uno de los grandes desafíos que vamos a estar enfocándonos en los próximos 20 años. Pero además de eso, una vez que hemos construido una plataforma del tamaño como las que les mostraba antes, con 34 millones de compradores y 11 millones de vendedores solamente en el año pasado, nos dimos cuenta que esta plataforma puede ser usada para hacer muchos más cambios que mejoren la vida de las personas, que mejoren la forma en la que vivimos todos los días. Y una de las cosas que vemos en América Latina es que el 50% de la población no recibe servicios financieros, no está bancarizada. Esto quiere decir que si cobran el día 1, entre el día 1 y el fin de mes no pueden recibir una renta por esos ahorros, la guardan abajo del colchón. Esto quiere decir que si quieren pagar digitalmente no pueden, que si quieren recibir un préstamo no pueden porque no tienen una, una historial crediticio, etcétera, etcétera. Y en eso estamos ahora, estamos enfocados en democratizar el dinero y hemos lanzado una serie de productos, eh, en varios países de América Latina, algunos de ellos están en Chile, otros todavía no, otros vamos a estar lanzando este año, que realmente nos han llevado a democratizar enormemente eh, los servicios financieros en algunos de estos países. Esta imagen que vemos acá es una, una persona muy pobre del norte argentino que vende artesanías y que ahora puede cobrar con todos los medios de pago desde su teléfono. Eh, Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, en Argentina en toda la historia se habían vendido 900.000 máquinas POS, que son los dispositivos a través de los cuales alguien puede, un comercio, un comerciante puede cobrar con tarjeta de crédito o de débito. En un año nosotros vendimos medio millón de POS móviles, donde personas como la que veíamos en la imagen anterior conectan el dispositivo a su teléfono y pueden cobrar. Con cualquier tarjeta, sin tener que pagar un alquiler mensual o, o, o sin tener que cumplir una serie de requisitos muy difíciles de cumplir para gente que está en una economía más eh, básica, que no tiene balances auditados. No sé, la, la persona que está vendiendo helados aquí afuera en la calle, o la persona que está vendiendo eh, comida en la calle, o la persona que está vendiendo artesanías, o el profesor de tenis, o el plomero, o el que arregla las computadoras. Toda esa gente típicamente no tenía la capacidad de poder cobrar a través de tarjeta de débito o de crédito y esa es a la gente a la cual estamos empezando a incluir dentro del mundo de los servicios financieros. No solamente eso, sino que a esta gente luego le damos una aplicación que automáticamente cuando ellos cobran dinero les genera una renta. Lanzamos Mercado Fondo en Argentina, que es un fondo de inversión, que también tuvimos cifras parecidas. En toda la historia de Argentina, hasta el año pasado, había 400.000 personas que invertían en fondos comunes de inversión. Y nosotros, en menos de cuatro meses de estar operando, ya tenemos 150.000 personas invirtiendo, montos muy chiquitos, pero invirtiendo en un fondo común de inversión y logrando generar una renta. Por sus ventas, entre el momento que vendieron y el momento que tal vez puede ser 4, 5, 6 días más tarde que necesitan usar ese dinero, sin necesidad de tener que hacer un plazo fijo y dejar el dinero inmovilizado, sino que es un, un, una inversión que se produce en el momento que venden y en el momento que la necesitan, la pueden sacar y les genera renta por esos pocos días o semanas que tienen el dinero ahí. Además, estamos empezando a analizar crediticiamente a toda esta gente. Pues esta gente que vende en Mercado Libre o que vende artesanías utilizando estos dispositivos móviles, nosotros podemos ver todo el historial de ventas que tienen y de esa manera podemos ofrecerles un crédito. Si bien no necesitamos ver tres años de historia crediticia, sus balances, etcétera, simplemente vemos sus ventas todos los días y cómo esas ventas suben o bajan. Y así es como estamos empezando a ofrecerles créditos a esta gente desde el teléfono. Puede automáticamente pedir un crédito y obtenerlo inmediatamente. Y así es como tenemos 15.000 pequeñas y medianas empresas que ya recibieron créditos. Hemos otorgado más de 400 millones de dólares en créditos. Y lo mismo estamos haciendo para los compradores, que nosotros vemos su comportamiento en nuestra plataforma y si bien no tienen una tarjeta de crédito, decimos... Quieren poder comprar en cuotas, nos animamos a ofrecerles un crédito porque los conocemos, si bien nunca los hemos visto. Todo esto sucede vía la aplicación, vía el teléfono. 91.000 compradores ya han recibido créditos de esta manera. Esta aplicación que hemos lanzado, esta billetera digital, entonces le permite a la gente recibir créditos, a la gente hacer inversiones les permite enviarle dinero a sus amigos, todo de manera instantánea y gratis, enviar dinero, pagar servicios públicos, eh, pagar transporte público, recargar el celular, esos son algunos de los usos más comunes que estamos viendo eh, dentro de esta aplicación, que de nuevo lo que hace es permitirle a gente que nunca estuvo bancarizada, que nunca tuvo servicios financieros, poder digitalmente moverse como lo hace el resto de la población que sí que sí ha tenido esos beneficios. Acá tenemos un video que muestra, bueno, dejo que los vean. Este es el último lanzamiento que hemos hecho que le permite, y vamos a estar lanzando en, en poco tiempo aquí en Chile, en unos pocos meses, eh, le permite a cualquier persona cobrar, incluso si no tiene tarjeta de débito y crédito, cobrar digitalmente y poder recibir ese dinero y poder invertirlo y poder obtener una renta. Y además el cobro es gratis. Mientras otra persona le esté pagando desde la billetera digital de Mercado Pago, el vendedor recibe el dinero en forma inmediata y sin costo. Esto está funcionando realmente extremadamente bien en Argentina. Todos los locales de McDonald's, de Burger King, todas las estaciones de servicio donde la gente va a cargar nafta, Shell, YPF, que es la, es la ENAP Argentina, eh, ESO, todas lo han incorporado y realmente está creciendo muchísimo y le permite de vuelta a la gente pagar desde el teléfono. Para el que paga es gratis, para el que recibe es gratis y el dinero eh, se acredita en forma instantánea al vendedor. Y luego el vendedor cuando tiene ese dinero lo puede invertir o también pueden tener una tarjeta de débito Mastercard, que ya llevamos más de un millón y medio de tarjetas emitidas, que les permite sacar el dinero de cualquier cajero automático o usar ese dinero en otro país porque los códigos QR funcionan país por país, pero puedo usar ese dinero a través de la tarjeta Mastercard en cualquier otro país del mundo. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo para democratizar el dinero. Nosotros creemos que los servicios financieros han hecho muchísimo por la sociedad, pero creemos que hay muchísimo más por hacer y creemos que se puede democratizar de la misma manera que hemos permitido a cualquier persona comprar cualquier producto independientemente de dónde viven, cualquier, cualquier vendedor vender en todo el país cualquier producto independiente sin tener que pasar a través de una de las grandes cadenas eh, de retail, pensamos que podemos permitirle a cualquier persona disfrutar de los servicios financieros sin necesariamente tener que ir al banco o tener que estar presentando balances auditados, sino de una forma mucho más democrática y que incluya a toda la población. Así que esos son algunos de los cambios que nosotros estamos intentando hacer para mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Los consejos que le di al principio y que me gustaría que se queden es, hay que tomar riesgos, hay que pensar en el largo plazo, hay que armar buenos equipos. Y hay que intentar resolver problemas no individuales, sino de las sociedades. Muchas gracias.